Aquí. Eso es el PDF. Eso de que no. Ah, bueno, todo está, pues todavía estamos trabajando con IP versión 4, ¿no? Pero la IP versión 6 hace tiempo que ya está. ¿No? Entonces necesitamos estos tres. Está en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp está. No, y aquí tenemos la información de los IPs. Entonces vamos a necesitar tres ruteadores y tres PCs, ¿no? Esto está de frente, ¿no? Al giga Ethernet está, ¿no? Ya, veamos pues. Empezamos, ¿no? Entonces necesito tres ruteadores. Un genérico nomás, no el empty, ¿no? Vamos a poner la lupa. Listo. Y aquí ya está, después tres computadoras. No, aquí al giga, no, aquí donde quiere este consola, no tiene giga, ¿no? No tiene giga. Un ratito ya, si no, ¿con qué modelo quiere trabajar esto? Ya, eso hay que fijarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? El otro, si no con giga, vamos a buscar ya. Este tiene giga. Vamos a ver interfaces. Sí tiene giga. Pero la compu no va a tener. Puede tener, ¿no? Estas compus no tienen este giga tampoco, ¿no? Paz Ethernet no mantiene. Hay una compu con giga aquí, no creo. Laptop, generic, server.
impresora, teléfono IP, smart device, generic Ya, no, no, tranca, ¿no? Tranca. Ya vamos a trabajar con el fase tarde nomás, ¿no? Al momento de configurar ya sabemos, pues, ¿no? Que no hay que fijarse en los gigas, sino en los fase Ethernet, pues, ¿no? Porque aquí está dispositivo G0, ¿no? Ya, que no moleste. Ya, entonces aquí nomás fase Ethernet 00 y este fase Ethernet, ya está, ¿no es cierto? Y aquí igual, ¿no? Fase Ethernet a fase Ethernet. No hay giga Ethernet. Ya. Serían 4 o 5 todavía, dice, ¿no? Pero no hay giga. Los switches he visto que tienen giga. Pues vamos a ver, ¿eh? Fase Ethernet. Aquí los switches, estos que me acuerdo, pero es un generic, un 2960, a ver. Config. Ah, está arrancando, dice, un ratito que lo esperemos. Aquí ve, gigabit. Sí tienen. Ya tienen. Pero estos jóvenes, no. Fase tener 4-5 nomás tiene. Igual, ¿no? Lo repito, ¿no? No vamos a poder configurar. No, no vamos a poder configurar conectarlo al PC porque el PC no tiene giga. Ya, ahí está. Ah, ya, los seriales, ¿no? Aquí. Ya, ¿cómo? ¿A cómo? A ver, 6000, ya está bien, pues, ¿no? Aquí. DSE. DSE. Serial 20 al. Serial 20, ¿no? Este nomás, a ver. Serial 30. Al 3-0, estoy en 3-0. Este sería el 3-0 al 2-0. ¿Ya? Así que. Entonces, a ver, los IPs. Vamos a ver, ¿no? PCA, ¿cuál es PCA? Aquí A, B, C, ¿no? PCC es esto. Y 11, ya no hay problema, ¿no? Ya. Ahí vamos a configurar el IP, ¿ya? Los roteadores es un show. No tanto show, ¿no? Sino que. Incluso la guía dice, ¿no? Configura, dice, pues, ¿no? Pero vamos a. Vamos a esto ya. Entonces, este señor, ¿qué tiene? Desktop, IP,
IP, a ver, ¿qué es este? 192.568. Ya. Gateway, ¿no? Puerta de enlace. 1-1. No está, ¿no? No verificada. Está bien. El B 192, 168.2.3. Tres, y eso es 192, 168.3.1. Ya está, dice armar la red y verificar la conectividad, configurar el routing XRP, verificar el routing XRP. No, Cisco 1941, ¿no? Son los que deben utilizarse. Dice, pero no, no hay problema, pero tenemos esto. 1841. No, no hay problema, no. No hay problema. A ver, un par de minutos, ¿eh? Para que lleguen hasta ahí. Cable de consola.
Ya, a ver, entonces, un rato ya. Les espero un ratito. ¿Y a qué nombre de host quiere? Aquí los ruteadores, ¿no? R1, R1, R2, R3, ¿no? Router, ya R1, ¿no? Vamos a poner, ya. Entramos aquí, cliente. Nivel en el ruteador 1 estoy, ¿no? Config. Name R1. Está. Direcciones IP, dice, ¿no? Ya en el G0, no tenemos G0. G0, FA00 era, ¿no? Ya, 192, ya. Listo. Entonces. Interfaz, a ver, end, ¿no? Show interface, ¿qué tenemos? FA00, pues, ¿no? FA010, serial 20, serial 30, eso ya sabemos, ¿no? Serial fast Ethernet 50, ya. Listo, entonces config T, interfaz FA00, ¿cierto? IP address 192, 168.1.1. ¿Qué máscara quiere? Está. ¿No? Aquí vamos a colocar no shutdown, ¿no? Para que se active. Interfaz SA 2.0, ¿no? IP address 1.252, ¿no es cierto? La puerta de enlace no tiene. No shutdown. Down, ya, eso va a intercambiar pues enlaces, ¿no? Ya, el otro es interfaz SE30, ¿no? IP address y es 3.3252. A ver, así se configuraría el ruteador 1, ¿no? Las interfaces. Ese del sería el 3.0, ahorita vamos a ver yo.
Esto quiero ver, ¿no? Interfaz. Sí, ¿no? Show IP Interface Brief, ¿no? Este en down. No, status up. Ya, este está en down y administrativo en down, ¿no? Entonces esto se va, ya, este, ¿no? Con el no shutdown, esto, ¿no? Se ha cambiado up. Este está en down, protocol down. Ya, estos necesitan entonces, ¿no? ¿Cómo se llama? Intercambiar pues la tabla de ruteo, ¿no? A ver, vamos a entrar al config T, ¿no? Interfaz S3.0. No shutdown, ¿no? Y la cambiaba a down, ¿no? No es lo que quiero ver. End. ¿Cómo era? Ya, están en down. Pero los IPs están bien, es lo que queremos, ¿no? Sí, pues también. Ya, entonces, WR, ¿no? Escribir la configuración en el startup config. Actividad búsqueda en DNS, ¿no? No quiere, entonces el config que es, ¿no? IP domain. Ya está. Sincronos, no quiere aquí. Vamos a terminar aquí. Ese comando. Un mensaje del día, dice, ¿no? Configure un mensaje del día. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está?
Así era. Un config T, ¿no? Banner mode D, ¿no? Y aquí con... quiere cargar el numeral. Aquí está. Hola mundo. Uterbo. Ya. Entonces nos vamos al... el siguiente ruteador, ¿no? WR, end, WR, grabamos, ¿no? Siguiente ruteador, ¿dónde está? Router 1, oye, sí, es de 1, ya no importa. Cliente, ¿no? No. Enable, ¿no? Ya en el bloqueador 2, config Busname R2. ¿Ya? Ya, las estos, ¿no? Los IPs, ¿no es cierto? ¿Qué más? No IP. Domain interfaz FA 00. IP address. ¿Cuál era? Aquí está, ¿no? Aquí está. No. 68.2.1. Sí, no, este sí va a atacar el no shutdown. Interfaz SE. Dos cero, IP address. Doscientos cincuenta y dos, ¿no? ¿Está? Esto, con el intercambio de tablas se activa, ¿no? Diez, dos, dos, ¿no? 2, 2. Esto, ¿no? Exit aquí. Banner mote, ¿no? Hola mundo. Router 2, ¿no? No, de al revés, ¿no?
Igual, ¿no? En el ruteador 3. Ya está. Desactivamos el DNS. Ahora vamos a configurar IPs, ¿no? IP address, que era punto uno, máscara. Levantamos la interfaz. 2.0. IP address, ¿con cuál es? 10.3.3.2, ¿no? Está, ¿qué más? Les espero, ya un par de minutos si alguien se ha atrasado.
A ver. Ya, entonces, de aquí, ¿no? Vamos a configurar, igual que en lo SPF, ¿no? ¿Qué redes queremos tener en el esto, ¿no? Entonces, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Esto va a ser la red que está en el puerto, en este caso, fase Ethernet. En el serial 2 está otra red, y en el serial 3, ¿no? Bueno, aquí dice 001, ¿no? Pero es otra configuración lo que tenemos en el packet tracer, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a colocar eso en el ruteador 1. ¿No? Hola mundo, R1 sale, ¿no? Cada vez que nos conectamos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un config T. Vamos a hacer router IGRP. Es, ¿no? Entonces, router OSPF era, ¿no? ¿Se acuerdan? En el anterior guía, ¿no? Ya está. Vamos a configurar la network. Lo que está en el fase Ethernet 0, así, ¿no? 0. Su WildCat, ¿no? Es como es 252, entonces este sale en 3. Después sale network. ¿Cuál era? 192, 168.1.0. Y este es 255, ¿no? 0 y 255. Ya está. Entonces, esto va a comenzar a intercambiar mensajes una vez que configuramos las redes, pues en todos, ¿no? Ya, entonces esto en WR, ¿no? Listo. Limpiador 2. Viste, ¿no? Ya, que era router e IGRP 10, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, joven? Allá, entonces de aquí, ¿no? Ruteador 2, entonces 192, 168, 2.0, ¿no es cierto? Ya, con 000 y 255. Eso, la primera red. Network 192 168 2.0 00.200. Y 255 es. Dos 255. Es la otra red, el 11, ¿no? Aquí está 110. Es 10110. Este no es, este es 3, ¿no es cierto? Otra red.
Será el 10, 2, 2, 0, ¿no? 10, 2, 2, 0. También con el 3, ¿no? Ya está. Regresamos al ruteador 1 a ver si se está viendo el nuevo intercambio de mensajes. Todavía no, ¿no? Ahora router 2, router 0, ¿qué iba a hacer? Está bien, ¿no? Router 2. Vamos a ver para que no nos falte esto. R1. Ya, al router 3, ¿no? IGRP, no, 10 también, ¿no es cierto? Network, aquí, ¿cuál es? A ver. Ruteador 3. El 192, 168, 30, ¿no? 192, 168, punto 168, chat, punto 3, punto 0. 0.0.255, ¿no? El otro es 3.0, 3. El otro es 10.2.2.0, ¿no? Está. Por ejemplo, no show IP, eIGRP, eIGRP, neighbor, joven, no intercambiado. Mm-hmm.
No está intercambiando. Vamos a ver, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que ya deberíamos hacer ping entre todos los dispositivos, pero algo me dice que falta el loopback. ¿Ya? Aquí está. Entonces, a ver. Ya, el PSA, ¿no? No, aquí el enlace está muerto. ¿Qué ha pasado? Los enlaces están muertos. Up, aquí 1-1. Config 0-0. No, shutdown, no, pues. Este le manda en otro, de repente no creo. FA00, esto pues. Esto sí está raro. Vamos a verla comprobar ya. A ver cómo está esto. 1-1, ¿no es cierto? Uy, aquí se nos ha metido un virus ya. Un error. ¿Por qué? Config Gateway Desktop 1311. Mira, no hay enlace, justamente es lo que está reclamando, ¿no? Esto ya debería, a ver, vamos a borrarlo, ver, o quiere un. Un crossover, no. Bueno, a ver, por si acaso un crossover, no, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, sí quiere un crossover. Ya vamos a borrar este entonces, ¿ya? Obviamente que ahora sí va a dar, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Este DSE no me convence. Pues hemos puesto DSE nomás. Este serial 2 al serial 2. Ya.
Aunque todos quieren DCI, ¿no? Creo que, a ver, vamos a ver ya. Ya, entonces deberíamos, entonces bajo esa configuración deberíamos ya hacerle ping del PCA al PCB. Ya, entonces a ver dónde está el PCB. El INSYS. Ah, esto para esto, ¿no? A ver. Ping. Dos punto tres. Un retrieval. No, no hay. 3.3, a ver, todo en DCI, ¿no? A ver, vamos a ver ya. Esto es en DCI. Dice configuración DCI. Este es DCI. Este es DCI. 2.0 al 2.0. No, este es DCI. 3.0 al 2.0. Ya está bien. No, este es al 3.0 al 3.0 y este es 2.0. Debe demorar en retrieval. Ya. A ver, entonces hasta ahí deberíamos ya vernos todos, pero algo está pasando. El loopback, algo me dice que falta aquí. Ya, entonces, porque aquí no está. Aquí está. No, esto es otra cosa, nada más. Por las redes. Hemos configurado las redes. Sí, hemos configurado las redes. A ver, estoy verificando. No. No está intercambiando. No está intercambiando. No tiene, ¿eh? No hay vecinos. Chuipe Road no tiene.
Un rato, ¿no? Vamos a ver qué puede estar pasando. Si no, ahorita vamos a continuar y yo voy a revisar qué está pasando, ¿no? A ver, un ratito. Porque está todo, pues, ¿no? Router IGRP 10 le hemos puesto, ¿no? Como sistema autónomo 10. Aquí hay otro, ¿no? No, otro sombrero. No, no lo he visto. Router IGRP 10, Network 10, 330, 330, porque no, a ver, no necesita luz bar, dice 0 y la 10. Esto sí está, pues, ¿no? Porque si no colocamos el mismo sistema autónomo. O esto aquí, así creo que es. Esto creo que se equivocaba. Área cero, ¿ya? Vamos a meter. Ah, no, no quiere área cero. Eso también, estos enlaces están muy chistosos. No hay, ¿no? No hay intercambio. A la mala le meto, a ver. Exit, interfaz, SA 2-0. Ya está, su IP address, no shutdown, a ver. Interfaz, sí, 3-0. No shutdown. En el R1. En el R2. Interfaz SA. Dice 2-0. Ahora sí, 3-0. Ahora sí. Ahora sí. Eso, ¿no? Había que colocarle siempre, ¿no? Su no shutdown. Neighbor config T. Interfaz SA 2-0. No shutdown. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Como tiene su tabla de redes. Ahora sí. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Se supone que ya han convergido, ¿no? Entonces vamos a ver. Show IP, no, este aquí no. End.
Doble R, grabamos, show IP, EIGRP, NEIG. Sí, ahora sí. No, ya tenemos el vecindario, ¿no? Ya tenemos el vecindario. Ya, vamos a ir al ruteador 2. ¿No? Ah, ya, entonces en cada esto, a ver, los que se han distraído, en cada ruteador, a ver, ¿no? En cada ruteador, entonces de todas maneras, de hecho, he entrado y he hecho lo siguiente, ¿no? Interfaz, me he ido a config, el modo de configuración, he agarrado cada interfaz serial y la he levantado, ¿no? Con un no shutdown. Igual, ¿no? Aquí, ¿ya? SA20, SA30 y ahí no shutdown, ¿no es cierto? Y ahora sí, ¿no? Como ya tiene su tabla de redes, no está necesitando entonces un loopback, ¿no? Como el OSPF. Ya, ahí está, ¿qué más, no? End. No, ahí está su show IP, EIGRP neighbor, ahí está, un WR, vamos, la configuración, vamos al otro ruteador, en WR. Está, ¿no? ¿Se han repetido? No, no. 10.3.3.1, 10.2.2.2. Ese es en el ruteador 2, ¿no? Ruteador 1. En el ruteador 2. 1-1, ¿ya? Entonces, con eso estamos viendo el que tengan mis vecinos, ¿no es cierto? Que mis vecinos de IGRP estén vivos. Ya, entonces a este señorcito le tenemos que hacer ping, ¿no? Ahí está.
3-3-3. También, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Se supone que, como les digo, ya pues es, al tener un enlace serial de DSI, ¿no es cierto? Entonces, estos pues están en Cusco, estos pueden estar en Arequipa, estos están en Puno, ¿no? Entonces, miren, ya las rutas ya se comunican, pues, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué hora es? 42. Ah, ya está el show y Perú de IGRP, ¿no? ¿Qué página estamos? 4 de 10. No, se nos va la hora. Yo quería hacer VPN, pero no hay problema, ¿no? Tenemos tiempo. Ya, así está, entonces, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un show IP route a IGRP, ¿no? De son las, ¿no? Las rutas a IGRP. Como un protocolo dual también le llaman, ¿no? Entonces ahí está. La topología. IGRP topology. Eso significa toda la red, ¿no? Que tenemos disponible, ¿no? Seis caminos, pues, ¿no es cierto? Uno, dos, seis. Ya, a eso se llama, ¿no? Topología. Ahora, show IP protocols. Los parámetros de IGRP utilizados, ¿no? Es IGRP 10. Este es el número de sistema autónomo, ¿no? No podemos colocar en uno 10, en el otro ruteador 5, ¿no? Nada que ver. Si queremos que se comuniquen todos, entonces debemos colocar el mismo sistema autónomo, el mismo número de sistema autónomo, ¿no? Eso ya hemos conversado. ¿Ya? Entonces, los sistemas autónomos ahí te los da ICANN, ¿no es cierto? Al igual que las IPs. Ya, ¿no? Ruteo para las redes, etcétera, ¿no? Las puertas de enlaces. Ah, estos son los K, ¿no? Eso es lo que hemos conversado, ¿no? Ah, miren, ¿no? Es lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Hasta 100, ¿no es cierto? Ancho de banda, ¿no es cierto?
costo, etcétera, ¿no? Con eso trabaja, pues, eso, ¿no? El IGRP. Ya, entonces, a ver, ¿qué más, no? SE2-0. Vamos a ver, una interfaz. SE-2-0. Sería el Docker ISAP, LAN Protocol ISAP, conectado, hardware, Internet address, ya, aquí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, bandwidth 128 kilobits, ¿no es cierto? Ese es lo que queremos ver. Ya, no, entonces vamos a ver cómo, entonces igual, ¿no? Que con el OSPF, entonces, a ver, internet, no, este es config t, SE, no, interfaz SE 2-0, ¿no es cierto? Bandwidth 2000. Ya. New adjacents, ¿no? Ya. Listo, en el 3.0 vamos a colocarle otro ancho de banda. 64. ¿No es cierto? Ya, ahí está, ¿no? End, ¿no? WR, show IP route. Aquí está, ¿no? Sería el 2.0 y aquí está con su nuevo ancho de banda. Cincuenta. Ya está, ¿no? WR por si acaso. Y no, este es el router 2. ¿No? Enable, config, lo mismo, ¿no? Hay que hacer lo mismo. Entonces, interfaz SE 2-0, bandwidth, era 2000, ¿no? Interfaz SE, caray, SE 3-0. No, este quiere en 2.2 a 2.000, ¿ya? En R2. WR, ¿no?
Ruteador 3. Config, a ver, igual, ¿no? Interfaz S2-0, band no me ha puesto 64. El otro interfaz 3-0, los mismos. Soy hiperrobot, ¿no? Y ese es el cambio que tenemos. Está en la página 7, 7 y 8, ¿no? Al final, ¿ya? También podemos hacer, ¿no? Show interfaz SE 2-0, ¿no? Bandwidth, ¿no? Aquí. El otro, ¿cómo está? 3-0. Aquí está. 2000. 2 megas, ¿no? Bueno, configuración de interfaces pasivas, etcétera, ya. Vamos a terminar la siguiente, ya. Pero, bueno, ha habido varios feriados también, pues, ¿no, jóvenes? Ya, por eso también nos estamos. No, no nos estamos atrasando, ¿no? Hay tiempo. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a grabar y se los voy a subir, ¿ya? Voy a grabar. Ya, esto dejo de grabar, pues, ¿no?